Bueno, es un fallo trascendental, se ha esperado casi 10 años este fallo y la Corte finalmente se pronunció porque si bien habían fallos respecto de los retroactivos de las sentencias que se cobraban, que también tenían afectación en el impuesto a las ganancias, lo que se esperaba es que la Corte se expidiera sobre el haber, el haber previsional del jubilado. ¿Es susceptible de afectación en impuesto a las ganancias o no? Ya la Cámara Federal había, se había expedido, hace por lo menos también eh, 8 o 9 años atrás, pero necesitábamos la confirmación de la, de la Corte. En este fallo, que lo pueden buscar si, quiere, si quieren, es eh, García Marisabel contra AFIP, eh, la Corte establece que eh, el jubilado o la jubilación no debería estar eh, afectada al impuesto a, la ganan a las ganancias y esta vez la Corte hace una lectura de la situación que es distinta a la que había hecho la Cámara. Eh, la Corte pondera especialmente la situación de vulnerabilidad que tiene el jubilado. Eh, hace una relación con la Constitución Nacional y, si bien deja muy claro que la Corte no legisla y que la, la Corte no puede inmiscuirse en las funciones del Poder Legislativo cuando dice tal cosa tributa y tal cosa no tributa, esa es la ley tributaria, dice que cuando la ley afecta eh, derechos colectivos de personas en situación de vulnerabilidad que la Constitución sí protege, en el artículo 14, entonces ahí dice la Corte, ahí sí me meto, porque se está afectando el derecho constitucional.